Ponga un poco la radio para distraerme mientras me copia la guía telefónica. ¡Tirano, negrero, ogro! Voy por los González. No basta ya. ¡No! ¡He dicho la guía completa! ¡Hasta la Z, merluzo! Sí, iguana. ¡Y ponga de una vez la radio, estúpido! A ver si ponen algo distraído porque tengo un aburrimiento. Y seguidamente nuestro programa bomba patrocinado por La Práctica, primera casa fabricante de agujeros para canutos titulado... Si usted es un listejo, puede ganarse un milloncejo. Solo tiene que cumplir al pie de la letra nuestras instrucciones y ser el primero en llamar a nuestra emisora demostrando que lo hizo todo con prontitud, frenesí, perspicacia, coraje y bla, bla, bla. Damos unos segundos para prepararse. ¡Atención! ¡Ajá! Este programa está hecho para mí. Filemón, demuestra al mundo de lo que eres capaz. Jefe, tiene gracia, resulta que... ¡No me interrumpa, insensato! ¡Fuera, fuera de aquí! Primera misión, coja una cuerda. Abra su ventana. Después de sujetar la cuerda fuertemente por un extremo, tire el resto a la calle. Coja un paraguas, ábralo. Y ahora con elegante salto olímpico, láncese con él por la ventana. No se preocupe, si el paraguas aguanta, usted bajará suavemente. Deje el paraguas, coja el extremo de la cuerda y suba por ella en 3 segundos. Y para probar su fortaleza cerebral, póngase al extremo de la habitación y a la vez, láncese contra la pared solitaria por delante hasta tirar el tabique. ¿Preparado? El millón será mío. ¡Adelante! ¡El millón será mío! ¡El millón será mío! ¡El millón será mío! ¡Hidalgo García Antonio! ¡Hidalgo García Garbillo! ¡Hidalgo García León! ¡Hidalgo García Manuel! ¡Qué barbaridad! ¡Ni que estuvieran tirando un tabique! Voy a ver qué pasa. Oiga, ahora que está más tranquilo ya le puedo decir que tiene gracia. Diga, diga. Que en lugar de enchufar la radio, conecté el magnetófono de mi amiguete Pepe el Bromista con un programa de los santos inocentes. Los santos ¿Inocentes? ¡No, jefe! A mí ya no me dan más porrazos por culpa de este artefacto. Le está bien empleado por no comprar un televisor que es más actual y qué sé yo. ¡Tacaño! ¡Tacaño yo, mire! ¿Dónde? ¿Cuánto polvo, jefe? Soplaré a ver si hay alguna rupia. Sí, sople, sople y verá. Pero, jefe, una cosa es estar arruinado y la otra es volverse idiota. El caso es que me gustaría darle a Mortadelo en las narices comprando un televisor para que vea. Aunque no tengo ni un céntimo, pero llamaré a un amigo para que me preste un poco de... ¡Alto! No lo haga, jefe. Que no lo haga, verá si lo hago. ¡Tome! ¿Oye? Será cretino e insolente que no lo haga. ¿El que no quiere que haga? ¡Que no lo haga, jefe! ¡Esto es el colmo! A ver si ahora ya... Hombre, tendría gracia no poder telefonear en su propia casa. ¡No llame, jefe! ¡No llame! ¡No, jefe, no! ¡Deja el teléfono, jefe! ¡No llame, no llame! ¡Qué altura! ¡Que me caigo, que me caigo! Vamos, tener que hacer todo esto para una simple llamadita si fuera una conferencia con el Sinki... Al fin solo me va a parecer mentira. Mire que es usted terco, jefe. No me dio tiempo de decirle que no cogiera el teléfono. Pues estaba haciendo un ensayo de auricular con cabeza atómica para cazar espías de guerra que... ¿Con qué guerra? ¡Esto es mi guerra! ¡No tire, jefe! ¡No tire! ¡Que me puede dar! Por su culpa me he tenido que empeñar para toda la vida por haber destruido la casa anterior, pero no importa. Y para demostrarle que no soy ningún roñica, ahí tiene un magnífico televisor de muchas pulgadas. Voy a darle para que funcione, estoy impacientísimo. ¡Qué nervios! ¡Alto a la autoridad! Este gran honor solo puede corresponderme a mí, que soy el Paganini. ¡Qué oportunidad! ¿Quién será el enano que viene a turbar este solemne momento? Mortadelo, corra a abrir, mientras yo aprovecharé para...
Tengo el honor de anunciar al señor que viene el primo del señor a... ¡Hola, primo! Oiga. ¡Qué barbaridad! ¡Un televisor! ¡Esto es cosa mía! ¡Ya está! ¡Esto te costará caro, primo chiflado! ¡Alto! ¡Retrógrados, trotrogloditas! ¡No quiero ni ver estos aparatos tan arcaicos en el seno de mi familia! ¡Precisamente he inventado algo sublime, sensacional, que nos desplaza la voluntad a las más remotas épocas, desdoblando nuestra personalidad intrínseca y desplazándola metafísicamente a través del cosmos para llegar al estado catalestiano! ¿Qué vecinos tan raros han venido? No lo comprendo. Primero compran un televisor y después lo pulverizan. No lo comprendo. Todo está muy bien, pero ¿dónde está ese gran invento? Un momento, señores. Ahí viene. ¡Esto es una burla! ¡Esto en nombre de la ciencia, tío Calvo! ¡Estáis ante el mayor de los descubrimientos inventados desde el bicarbonato! ¡Inclinaos, rendíos y anonadaos, incrédulos inconscientes, ignorantes y percebiles seres que pululáis ocupando un lugar en el espacio sin dejar rastro positivo de vuestra ridícula existencia! ¡Estáis ante el invento de los inventos, el armario del tiempo! Esto ya es demasiado. Rompen un televisor y en su lugar ponen un viejo armario. ¡No lo comprendo! ¿Quién de vosotros será el primero en transferirse y volar a la época deseada, eh? ¿Quién? Yo. ¡Aparte! ¡No lo hagas aún! ¡Espera! ¡No! ¡Qué cabeza la mía! Se me olvidó retornar un tigre de bengala que transferí últimamente. ¡Pues haga algo, Betota! ¡Horrores de aquel arre! Si no lo veo, no lo creo. ¡Un tigre en el armario! Vamos a ver, 30 polias a la izquierda, sí, sintonizando con estroncios magnetizados del infinito. Y ahora accionar palanca de retorno y ya está. De acuerdo, yo seré quien sea transferido, pero deseo ir a una época del futuro, ¿eh? Hay que estar en vanguardia de la ciencia esa, pero no quiero fallos esta vez, ¿eh? Ten mucho cuidado. ¡No te preocupes, primo! ¡Todo de los neutrones del mundo se ha vuelto loco! ¡Esto es el fin! ¡Uy, qué costillas! ¡Mi cabello, por Alá! ¡Y todo por culpa del histérico ese! ¡Bájese inmediatamente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y esto es una broma del mago Mar. Cuando lo coja, va a ver... ¿Se puede saber qué han hecho? Yo nada, este armario que es un rábano con cuernos. ¡Un rábano, eh! ¡Ahora va a utilizar este calvo mi armario! ¡De aquí no se escape! Adelante, primo. Transfiérelo a lo desconocido para que aprenda. ¡Voy! ¡Con cuernos, eh! ¡Vamos a verlo! ¡Dónde está el bicho! ¡Ay! Rescátalo enseguida, rescátalo, que me da mucha pena, pobrecito. ¡No hay quien te entienda! ¡Ya está! ¡Ay, ya lo veo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué faena ha hecho, jefe! ¡Qué faena! ¿Faena? ¡Ah! ¡Esto es lo mío! ¡Está loco! ¿Y a mí que me ha caído simpático este armario? Esto es demasiado. Un diplodoco es un león. Armario, vecinos, esta falta sin la vida. Loca. Cada vez está peor de la cabeza esta pobre mujer. Ya ve visiones. Señor comisario, tiene que hacer algo con mis nuevos vecinos. Le aseguro que hacen cosas extrañísimas con un armario. El otro día, sin ir más lejos, vi cómo sacaban del armario un camello, un elefante, un tigre y un diplodocus. ¡Basta! ¿Con que no me cree? Ahora mismo viene a comprobarlo conmigo. Pues no faltaba más. Ahora verá. Ya verá. ¡Mire! Ya van a hacer un nuevo experimento. Ahora abrirán el armario de los horrores. Y sacan de él una chaqueta. Esto le podía costar por burla a la autoridad un corte de pelo al pelo. Con quitarle la peluca bastaría. Está chiflada. ¡Atrevido, grosero! Yo te enseñaré. Injusticias sociales.
¡Es el colmo de los colmos! ¡Es el colmillo! Por meterse donde no le llaman ni manipular mi armario del tiempo. ¡Mira lo que he hecho! Solo quería aprender a manejar el armario, apreté unos mandos y... ¡Quizás comete un robo retrospectivo sustrayéndole al emperador Napoleón su casaca! ¡Traiga acá, ladrón de ropas imperiales! Realmente es comprensible, ya que su cabeza presenta todos los síntomas hiperbólicos de microcefalia craneana con clara atrofia sesoídica, muy corriente en los delincuentes natos y calvos. Eso. No he entendido más que lo de calvo, pero ya estoy harto de aguantarle. Así estaba yo antes de su experimento del crecepelos. ¡Ahora va a ver quién es Mortadelo! ¡Alto! ¡No se peleen! ¡Alto! ¡Autoridad autoritaria del jefe Filemón! ¡Pero qué va a hacer! ¡Enablo! ¡Está enloquecido! ¡Venga usted aquí, enano! ¡Ah! ¡Ya te tengo! Toma, primo, una foto mía para que tengas un recuerdo, ¿eh? ¡Qué tontería de fallo, jefe! ¡Resulta que me confundí! ¡No! ¿Pero qué manía le ha entrado con devolver la casaca? Con lo bien que me sentaba a mí. ¡Cállese, calvo! ¿No ve que estoy en trance de transferencia retrosmagnética? Algún día ajustaremos cuentas, enano loco. Y ahora el momento solemne de la transferencia. Bajamos esta palanquita y... Algo preparan, no me lo pierdo. A ver si puedo acercarme más. ¡Ay, que espera aquí! ¡Transferido! ¡Bonjo! ¡Mi casaca! ¿Dónde está mi casaca? Pobre gato, el que tiene que servir. ¡Qué vida, madre! Bien, muy bien, caballeros. Todo eso que me dicen del siglo XX me parece estupendamente, pero lo único que me preocupa es que la batalla que tenía planeada con tanto cuidado, dicen ustedes que según la historia la perdí. Pues saben lo que les digo, que ya no vuelvo a mi época. ¡Hala! De eso nada, señor emperador. Mi máquina no se ha inventado para cambiar la historia ni para que su majestad escurra el bulto en Waterloo. Así que coja su casaca y ala, a Waterloo. ¡No quiero! Hay que cogerlo de nuevo y meterlo en el armario, zapatero, a tus zapatos. ¡A tu obligación, vago! Y en nombre del jurado otorgo el primer premio a este caballerete por su genial imitación de... ¡No! ¡Y yo soy Napoleón! Por favor, escóndame, que me dicen que según la historia he perdido la batalla y yo no quiero volver a Waterloo, que no quiero volver a Waterloo. Todos los ahorros que he podido reunir en 10 años en la carnicería para que llegase este momento y ahora viene este... ¡No! ¡Espera aquí! ¡Socorro! ¡Ay, socorro! ¡No corras, hombre! Señores, señores, en efecto, este cobardica es Napoleón, palabra de Filemón. Le hemos traído con nuestro armario del tiempo y ahora quiere hacerse el sueco con la batalla de Waterloo. Y de ninguna de las maneras, porque nosotros... Nosotros nos largamos, ¿verdad, Morta? Más bien, jefe. Este es el momento de marcharse con viento fresco. ¿Policía? Es muy urgente. Vengan inmediatamente al casino. Se han debido escapar todos los locos del manicomio. Y están aquí. Vengan. Siempre haciendo de primo. ¡Siempre! ¡Calle y acelere que se nos vienen encima! Bueno, esto es estrategia. Y ya tranquilos por la eficaz colaboración de la policía, procedo a... Y ahora caigamos sobre ellos. A la orden. Cuidado con ese Mortadelo, cuidado. Dije caigamos sobre ellos. Gracias a mi intelecto supino, gracias a mi dialéctica, a mi retórica, a mis recursos locuaces, contundentes y superaducentes, habéis podido libraros de 200 años y un minuto de reclusión enorme por desacato a la autoridad, destrucción urbana y complicidad en la suplantación de personalidad retrospectiva. Me dais pena. Jefe, dígale que se calle. ¡Abusón! Tienes razón. Mamá, que vienen a detenerlo, que lo han pensado mejor. Morta, póngase al teléfono. Diga. De aquí el emperador. Quiero hacer un trato. Estoy dispuesto a volver a mi época, pero después de Waterloo. Voy para allá, ¿vale? Vale. Esto no puede fallar. Atención.
¿Eh? ¿Qué tal? No, si el pequeñajo a veces tiene ideas. Pues claro, calvo, y cuando llame Zas, lo atrapamos y al agua, Waterloo. Eso, eso. Por todos los estroncios del mundo se ha ido la luz. Y sin corriente no hay invento eléctrico que funcione. ¡Qué tío soy! ¡Qué puntería! Al primer chinarrazo, Zas, me he cargado la bombilla. Entonces, primo, aunque apriete el timbre, esto no puede funcionar. ¡Sigo estando en forma! ¡Sigo estando en forma! ¡Sigo! ¡Va a ver quién está en forma ahora! Bueno, ya no nos molestará más este inepto. ¡Ya está aquí! ¡Adentro por él! ¡Ya está aquí! ¡Ya voy, ya voy! Detectada época, lugar, transferencia. Ahora veamos qué nos dice la pantalla. ¿Quién será? Abra rápido, Morta. A ver quién es. Miren, miren quién está aquí. No moleste, Morta, no interrumpa. No ve que estamos con... No, pero entonces, ¿quién es el que está en Waterloo? ¡Ay, me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando, me mando, me mando! Hay que ver de qué forma tan repentina ha envejecido la emperador con la preocupación de la batalla. ¿Qué ha pasado? Yo iba a visitar a mis extraños vecinos. ¿Qué ha pasado? ¡Mis sales, gato, mis sales! Pues esta vez las sales te las va a dar tu tía, rica. Ay, primo Chiflágoras, tú y tu armario del tiempo nos hubieran buscado un buen lío si no llega a ser por mi diplomacia y por mi astucia. Menos mal que hemos podido rescatar a nuestra vecina, la vieja doña Úrsula, y devolver a Napoleón a su época, que si no yo me veía en... ¡Mortadelo! ¡Tráigame enseguida mi medicina! Con tanto lío se me ha puesto un estómago que ya, ya... ¡Qué raro! Debe de estar desesperado. Tome, jefe, pero con mucho cuidado, ¿eh? ¡Qué tontería! Ni que se tratara de un explosivo. ¡Le dije mi medicina, no nitroglicerina! ¡Canalla asesino, como le coja, verá! Como le decía, fui a ver a mis extraños vecinos y sin saber cómo me encontré en la Francia de 1800 y dispuesta a librar la batalla de Waterloo. ¡Tiene que hacer algo! Ranos, cuando se pone así no hay bicho viviente que la soporte. ¡Es maquiavélica! Desde luego hay que reconocer que eres un tío inteligente, primo. Mira que inventar una máquina como esta llena de artilugios, ¡qué pocholo! Pero hay que tener mucho cuidado con ella, primo, porque es muy delicada. Me ha puesto hecho una berenjena esta maldita avispa. ¿Cómo la ves? ¡Ay, cómo la ves! ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece que he metido la pata. Oye, primo Chiflágoras, ¿no crees que esto es demasiado? ¿Demasiado? ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Lo ha roto, lo ha roto, lo ha roto! En esto de los disfraces soy un genio, ¿verdad, jefe? Este Morta es la oca. Está bien, ha ganado. Están llamando en el piso de arriba. Vamos a ver quién es, primo. ¿La policía? ¿Una denuncia de doña Úrsula que tengo que declarar? Sí, sí, enseguida voy. Mortadelo, me ha costado mucho trabajo reparar mi armario del tiempo. Pero como no soy rencoroso, aquí está mi mano, Mortadelo. Yo tampoco soy rencoroso, esta es la mía. ¡Ay, qué primo! ¡Qué retino, ingrato y retrógrado ser que desprecia un gesto caballeresco, medieval y retrospectivo de alguien de encéfalo superior! ¡Que brinda un saludo a este subinteligente microencéforo percibiforme y que además tiene una evidente atrofia de coco mental! ¡Basta, Chifla, basta! Antes de otro discurso me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Pase lo que pase y a pesar del destino, yo seré contigo, tú serás conmigo, un buen amigo. ¿Por qué no le preparamos al jefe una grata sorpresa para cuando venga? ¿Podemos traer con su armario a Miss Mundo para que le reciba? Bueno, pues manos a la obra. 30 porias cuadrangulares magnéticas y 60 estancios electrizados. ¡Conexión con Miss Mundo! A ver, no, esta no es.
¡Tampoco! ¡Ajá! Y ahora solo apretar el botón de rescate y... ¡Chifla! ¿Para qué sirve este botoncito de aquí? ¡Y por todos los electrones del mundo! ¡Qué ha hecho, insensato! ¡Pero si será el beberés! ¡Primero salvarse y luego ya hablaremos! ¡Ya! Tengo una idea que nos salvará. ¿Dónde está el abominable ese que me lo como? Ahora sabrá quién es Mortadelo. Sí, señor. No se preocupe, Chifla, que aquí estoy yo. Menos mal, porque ese energúmeno me está pisando los talones. Si lo que no se me ocurra a mí... Perdone, señor Yeti, yo... Esto es el colmo. ¿Quién es el director de esta película? Yo. Pues pare un momento la animación, ya la haremos de hombre a hombre. De acuerdo, pero solo un momento. ¿Y bien, qué pasa? Que no estoy dispuesto a consentir tamaños atropellos improcedentes con premeditación guionística y desconsideración artística en la pequeña pero sapiente y honorable esfinge de mi bebé persona. Agárrate al lápiz, me has convencido. ¡Enchufado! ¡No! 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 ¡Que yo me salvaré! Señor Yeti, espere un poquito, espere un poquito. Espere un poquito, espere un poquito. ¡Bien! ¿Qué le ha parecido mi invento para salvarle, Mortadelo? Me ha parecido genial, pero la próxima vez le salvo yo. ¡Ay, haga algo, Morta! ¡Que viene! ¡Que viene! Ya lo creo que lo haré. Este es mi turno. ¡Agárrese fuerte! ¡Tire, tire, rápido! ¡No faltaría más! A ver qué barbaridad hacen mis vecinos ahora. ¡No se me van de la cabeza! ¡Ay! ¿La cabeza? Señora mía, perdone por semejante irrupción en la casa de una venerable anciana como vos. Señora mía, señora mía. Y encima me llama anciana, mequetrefe y diez de pipas. Vas a saber quién es doña Úrsula, grosero. ¡Ay, no, no! ¡Una zorra! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Toma! Para que aprenda a no burlarse de una pobre señora diplomada 14 veces en judo y que es un pequeñajo. ¡Mortadelo, prometo vengarme! ¡Trae acá, gato insolente, grosero! Ya sabía yo que al final pagaría los platos rotos. Como le decía, señor comisario, ya verá cómo la denuncia de nuestra vecina doña Úrsula es infundada. Todo es normal en nuestra casa, normalísimo. Ya, veamos. Usted primero, no faltaría más. Por favor, señor comisario, póngase cómodo mientras me cambio de camisa. Está bien, está bien. Esta doña Úrsula es más fantástica. ¡Rayos, es la hora del partido! ¡Me largo! ¡Hombre, comisario, qué alegría verle! Oh, ¡tengo una cita en Shanghái, la Úrsula! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Yeti, el Yeti! ¡Socorro! Oiga, majete, ¿ha visto un hombre calvo y con gafas por aquí? Talica, Gigi, Jacondi, Michi, Piconi, Dipini, Milicondini. A ver qué dice el periódico de hoy. Bah, ya no sabe qué inventar la prensa.
pensado, primo Chiflágoras, pero hemos de encontrar a Mortadelo como sea, vivo o turulato. ¡Eso! ¡Tiene que pagar caro lo que nos ha hecho! ¡Brrr! ¡Con el frío que hace aquí! Y todo por culpa del armario del tiempo, inventado por el enano loco ese. Esto se mueve, primo. ¡Nos vamos, que nos vamos! ¿Pero qué hacen? ¿Dónde van? ¡Ayúdenos, Morta! ¡Voy! ¡Pero qué hay pensando! ¡Y estamos peor todavía! ¡Mucho peor! ¡Qué barbaridad! Hay días que todo sale mal. A ver si ahora con esto... ¡Esto es ranguillonesco, primo! ¡Ya lo sé, soy un...! Verborrea loca en Groenlandia. Un esquimal ha batido todos los récords hablando sin interrupción durante 87 días con sus noches polares. Insiste en haber visto a dos seres extraños salir del hielo y atacar a otro convertido en burro después de haberse incendiado parte de un iceberg. Sus vigilantes han tenido que ser intervenidos por enloquecimiento auditivo y bla, 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 bla. La que ha formado el inepto ese, ¿te das cuenta? Sí, pero ya es hora de levantarle el castigo. Es demasiado. Bajemos al sótano. Es usted un percebe microcéfalo, un merluzo retrasado. Sí, jefe. Gracias a que en el fondo soy un sensible, que sí, si no, jefe, estaría cumpliendo, sí, cadena perpetua en una prisión, sí, para tontos de remate. Sí, jefe. Que... sí, jefe, 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 sí, jefe. ¡Basta! ¡Déjase de tonterías y vaya a abrir la puerta! ¡Hecho! ¡Primo, eres un blandorro! ¿Será que me estoy haciendo viejo? ¿Qué gaitas es eso? Este es el servicio de inteligencia, como despistan. Cada día se superan. Señor Don Filemón, tiene usted una misión increíble que cumplir. Se trata de la destrucción de un almacén de aspirinas radioactivas en un lugar de la ciudad de Peperclavia. Puede ir acompañado del inepto de su ayudante. Y recuerde que si ocurre... que si ocurre lo peor, nuestra organización negará conocerles. Más datos en la caja de abajo. Este loro se autodestruirá en 2 segundos. Trasládense al zoo de Peperclavia. Busquen la comida del gorila. Entre ella están las siguientes instrucciones. ¡Qué bárbaro! Estos del servicio de inteligencia nos lo ponen cada día más difícil. ¡Mortadelo, a Peperclavia se ha dicho! ¡Ok, jefe! Para ir más deprisa podemos usar el armario de este enano. ¿Ah? ¡Ay, ay, ay, ay! Y no os preocupéis, que si la cosa va mal, os rescataré enseguida. ¿Preparados? Listos, pero mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito. 45 estroncios contrahechos, 72 liporias. No creo que llueva, la noche está serena. ¡Qué trompazo, qué trompazo! Y eso que le dije con cuidado, que si no... ¿Dónde se habrá metido el percebe de Mortadelo? ¿Cómo caiga en mis manos? ¿Es la guerra? ¿Qué habrá pasado? ¡Cúbrame, jefe! Este ya sí que me pondría en el vodka. Algunas veces tengo que reconocer que tiene usted ideas. ¿Pero qué hizo para armar todo este lío? Nada, jefe, que el enano de Chiflágoras calculó mal y me hizo estrellarme en el polvorín del cuartel general y claro, yo... ¡Bueno, basta! ¡Ya está bien! Uy. Hay que buscar el zoo. ¡Vamos! Hay que abrir esa puerta como sea. Eso está hecho, jefe. Precisamente traigo aquí la... ¡Traigo aquí! Es que quiere armarla otra vez. Emplee la estrategia, merluzo, la estrategia. Usted espera.
espere aquí que voy a distraer al guarda para quitarle las llaves. Estrategia muerta, siempre estrategia. ¿Quién será él? ¡Ah, ya lo veo! ¡Ahora mira ese gamberro! ¡Morta, Mortadelo! ¿Qué pasa? ¡Recuerde la estrategia! ¿Qué pasa? ¡Mira mi estrategia! ¡Estrategia, va! ¡Mire mi estrategia, jefe! ¡Aquí están las llaves! ¡Las llaves! ¡Le voy a abrir yo con las llaves! Ahora, rápidamente, manos a la obra, a nuestra misión. ¡Entremos! Espere un momento, jefe. ¿Qué momento, ni qué cebollinos? Yo iré primero. Eso es lo que quería decirle, que la puerta es de cristal. Ya me tiene harto, me tiene harto, me tiene harto. Pero qué pesado es usted, jefe. No le he dicho que era de cristal. Ahora verá de lo que soy capaz. ¿Dónde está ese gorila? ¿Dónde? Pero qué barbaridad. Hay días negros, ¿verdad, jefe? Esto también es de cristal. A ver, mi señor Arito, así. Muy bien, eso es. Ahora usted entra, cloroformiza al gorila y se disfraza por si viene el vigilante. Mientras yo entraré y cogeré el mensaje que está en la comida. Vamos, adelante. Yo siempre lo más peligroso. Hay que reconocer que somos los mejores espías. Sí, no hay duda. En esto de los disfraces no hay quien le gane. Es usted... Es usted un... ¡No! ¿Con qué ahí, eh? ¡A la orden, jefe! ¡Cretino inútil! ¿Qué ha hecho para beberse el cloroformo? Pregúnteselo al gorila ese, que es un energúmeno. Bueno, dejémonos de zarandajas y a buscar el mensaje, que tiene que estar ahí entre la comida. La tapia del zoo da precisamente al patio del almacén donde están las terribles aspirinas. Usen los mejores procedimientos para entrar y destruirlos. ¡Que les sea leve! Esto no va a resultar fácil, Morta. ¿Cómo se nota que usted no ve las películas de la tele? ¡Estos van comido, jefe! No está el día en estas cosas. En lugar de quedarse ahí parado, podía entrar en el cuartel disfrazado de algo y ayudarme un poco desde dentro. Está bien, lo intentaré. Soy el fontanero. Bien, bien, camarada fontanero. Hay que reparar el conducto de agua rápidamente, ¿entendido? ¡Y no quiero fallos! Sí, don camarada, sí, señor. No hay nada como la violencia para que se cumplan las órdenes, querido camarada inferior. Y que lo digas, camarada superior. ¡Es un atentado! ¡Corten el agua! ¡Corten! ¡Corten! ¡A la orden, camarada superior! ¡Corten el agua! ¡Corten! Aquí no me encontrarán, Hola, jefe, ¿hay contratiempo? ¡Apresen al camarada fontanero! ¡Pulverícenlo! Vaya ganga que me ha tocado para esta misión increíble. Es usted un no sé cómo... ¡Calle! ¡Que está todo minado de explosivos! ¿Qué se creía? ¿Explosivos? A veces tiene usted unas ideas que ya... ¡Mire! ¡Sí, Plágoras! ¡Sálvanos! ¡Es normal que siempre estoy velando por ellos! ¡Que si no! Bueno, misión cumplida. Estoy esperando la felicitación del servicio de inteligencia. Ardo en deseos de noticias.
¡Ya llegó el mensaje, primo! Toda la ciudad de Pepeslavia ha sido destruida por unos gamberros. Menos mal que el cuartel general, donde se encuentra el famoso almacén de aspirinas radioactivas, ha quedado intacto para la destrucción del mundo y bla, 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 bla. ¡Qué barbaridad! Llevan 248 días y 3 horas sin venir mi primo y el inepto de Morta. Se deben estar dando una paliza de órdago, como siempre. ¡Date prisa, ganzúas, que pueden venir! Ya está, pongámonos las caretas por si acaso. ¡Ánodos, aporias y galvanoplastias! ¡Vuelven más imbéciles aún de lo que se fueron! Debo enterarme de lo que pasa. La pasta que nos van a dar por birlar el invento ese. Y que lo digas, macho. Avisa al lince para que baje el armario con cuidado. ¡Es inaudito! Este invento no puede fallar y sin embargo no me entero de lo que dicen. Usaré el clásico sistema porteril. ¿Ah? Ya va. ¡Defraudación y aquelarre familiar! Mi primo y Morta me traicionan. Pues van a ver quién soy yo. ¡Mire, jefe! ¡Están robando el armario del tiempo! Morta, usted sujete la cuerda mientras yo subo por ella a cazar a los ladrones. Pero sujétela bien fuerte, ¿eh? Que le conozco. Sí, jefe. ¿Qué idea tengo? ¡Qué grande soy! Lléveme a la calle del Percebe, pero no pase de 90, que me da vértigo. ¡Sí, señora! ¡Mortadelo! ¡Dense bien fuerte la cuerda! ¡No tan fuerte! Alguien trata de subir el armario. ¿Es que se ha pasado de la calle? ¡De marcha atrás! ¡Sí, señora! Pues a burro no hay quien me gane. Cada día está peor el tráfico. ¡Ay, madre, la que he organizado! Oye, macho, ¿no crees que debemos pirarnos? Claro. ¡Alto! ¡Maléficos, malhechores! ¡Decid vuestra última voluntad! No decís nada, ¿verdad? Pues ahí va una recomendación del primo Chiflágoras. He fallado. Pero con el susto ya tienen bastante. ¿Quién llamará ahora? Voy a ver. Oye, ganzúa, ¿nos largamos? Sí, macho. Vamos a contarle a mi primo todo lo que hemos hecho para salvar su armario del tiempo. Nos lo agradecerá. Ya lo verás. Sí, jefe. ¡Ay! Aquí están otra vez. Son maquiavélicos. Son... ¡Chiflágoras! Has de sobreponerte y vencer el maleficio sobrenatural extraterrestre personificado en las ridículas efigies de tus pseudo-congéneres. No entiendo nada de lo que dice, pero hemos de entrar como sea. Un momento, jefe. Espere que me ponga el disfraz de ariete. ¿Mm? ¡Coja carrerilla, jefe! Ahora verá. Lo mejor será abrir la puerta y hacer frente al maleficio. Es usted el colmo de la estulticia, cosa que no me estresa. Oiga, Morta, ¿desde cuándo hay en esta pared un espejo? Anda, es verdad, qué raro, jefe. Oye, garzúas, tenemos que seguir despistando. Sí, macho. Aprovecharé para hacerme bien el lazo. ¿Soy más guapo? Qué guapo. Aquí ocurre algo raro. Este espejo parece embrujado. Mm.
pasa? ¿Se ha vuelto Majara? Sí, sí, Majara, ya verá lo que hago con este espejo. ¡Corre, Ganzúa, corre! Sí, macho. ¡Ya me tiene hasta el cerebelo! ¡Es usted un burro, un troglodita! No se puede ser más zulú, ni más melón, ni más... ¡Pero estése quieto de una vez con sus disfraces! Pero, jefe, si yo no he sido, son dos individuos que nos imitan y... ¿Que nos imitan, eh? Pues les vamos a dar imitaciones. ¡Ah, conspicuos y alevosos maleantes! ¡Ya os tengo! ¡No, jefe, no lo haga, no! ¿Eh? ¡Qué barbaridad! ¿No ve que este era de verdad? ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Al fin me vengaré! Cuando salgan les cae la pesa encima y... ¡Date prisa, Ganzúa! De aquí hay que salir pitando. ¡Sí, macho! ¡Pero qué bruto eres, hombre! ¡Ah! ¿Con qué? ¿Con truquitos a mí, eh? Pues ahora verán. ¡Quieto! ¿Qué va a hacer, hombre? Pueden estar detrás de la puerta esperándonos esos malosos. Asómese a la ventana y eche un vistazo. Eche un vistazo. ¡No! Ya estoy harto de abusos, jefe. Doy cositas maduras de calva. ¡Ya estoy harto! ¡Mortadelo! ¿Ha echado el vistazo? Desenterraré el hacha de guerra. ¡Horror! Mortadelo se ha vuelto loco. Será mejor salir corriendo de aquí. Le está bien empleado por perverso y maléfico. Pero como uno es un santo, le ayudaré a ponerse bien. Tra-la-la-la-la-la. No se preocupe, jefe, que aquí está Morta para dejarle otra vez como nuevo. Ahora una cerillita y... ¡Jefe! ¡Jefe, salga para ver cómo ha quedado! ¡Muerte a los parientes infieles y desaprensivos! ¡Qué horror! Ese loco ha capturado a mis compañeros y ahora quiere pulverizarme a mí, pues yo me largo. ¡Es una calamidad! ¡Haga algo bueno en su vida! ¡Salga a parlamentar con mi padre! ¡A la orden, jefe! Este chiflágoras con tanto invento ha debido volverse Majara. Vaya, ha conseguido alto el fuego. Diga, Morta, ¿cómo lo ha conseguido usted? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Todo arreglado! ¿Pero qué le pasa a usted ahora? ¿Eh? ¿Qué me pasa? ¡Jefe! ¡No sea un ¡Déjeme que le explique! ¡No sea tarugo! ¡Qué tarugo, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué día, eh! ¡Ven acá, bandido! ¡Como te coja vas a ver quién es Morta! El conocido doctor Chiflágoras ha capturado a toda la banda del lince, aunque por la ineptitud y falta de colaboración de un tal Filemón, ha tenido que ser bombardeado el edificio en el que este último vivía. La banda operaba normalmente utilizando disfraces y creando así confusión para facilitar sus golpes. Se ignora el paradero de un tal Filemón, y además con minúscula, al que el propietario de la finca busca frenéticamente día y noche montado en un carro de combate. Gracias a mi astucia, perspicacia y previsión antirrotatoria, ha sido destruido un falso armario del tiempo que construí por si las moscas, estando impecable el verdadero para el bien y fructífero porvenir de la ciencia esa. Y por su culpa, mire usted cómo ha dejado el queso. ¿Qué digo el queso? ¿La casa? ¡Cállese! ¿No ve que es un mal menor en evitación de circunstancias adversoídicas con evidentes cauces de superaniquilación macrodestructivo-científica? Y ahora prendo las mechas y adentro. Me dan pena. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! No, si no falla.
primo, hay que ver cómo te encuentras por tu mala cabeza. Mira que a tu edad andar jugando con cosas explosivas que hacen pupa. Bueno, déjate de estar en tajas y quítame esto de una vez. Y menos mal que después de la destrucción de tu anterior casa he podido alquilar esta otra por un módico precio al ayuntamiento. Que si no, nos veríamos en la calle. Vamos, hombre, quítame la venda acá. Estoy harto. 252 días así. Pero con cuidadito, ¿eh? Que te conozco. ¡Que te conozco! Lo haces peor, ¡sácame de aquí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nervioso eres, primo! ¡Ya voy! No, que te veo venir, que sé lo que vas a hacer. No. Chifla, que somos parientes, déjalo ya, si yo me encuentro muy a gusto aquí. ¡Sabes que soy muy terco y además tengo una idea! ¡Toma, aventura! ¡He dicho que abajo! Morta, yo quiero estar con mi amigo Mortadelo. No te comprendo, primo, ¿dónde esté la familia? ¡Que se quite todo! Y a propósito de Mortadelo, ¿dónde estará ese idiota? Termino mis memorias, insistiendo en mi dominio absoluto del infinito poder del mal y del macabro y sublime desdoblamiento e inmortalidad imperecedera, dominará eternamente al pasado y al futuro. Año de 1798. El Conde Mácula. ¿Has oído ese grito? Sí, primo, y es de Morta. Veamos qué ha pasado. Jefe, un día que lo deje. No hay forma, lleva 7 horas seguidas intentándolo. ¡Eureka! ¡Ya he dado con él! ¡Es facilísimo! Año de 1798, 105 estroncios discrepantes, combinados con 205 coordenadas ultraselectas y 32 aporias cuadrangulares mixtas a la derecha. Estamos perdidos. Y como estimo súper interesantísimo, a la vez que dé un macro valor documental avernológico, es conseguir traernos a esta época el diario del Conde Mácula S. Para un posterior estudio concienzudo científico, he decidido el transferiros allá para este fin y después os rescato y aquí no ha pasado nada. ¿De acuerdo, primo? Ya está dicho, no se hable más. Soy usted aquí sin jugarse el cutis de Miranda, nada más que di que la ando y a verlas venir, ¿eh? ¡Qué listo, qué listo! ¡Pase, por favor! ¡Sin empujar, eh! ¡Que me conozco! Bueno, cálmese, que al fin y al cabo la misión merece la pena. Pues claro, primo, menos mal que los de la familia nos entendemos protegiéndonos contra la estulticia e ignorancia de seres como este tete. Lo he oído todo y ahora no voy. ¡Entre de una vez! Vamos a ver si me acuerdo, porque con tanto lío no sé si me... A ver, ¡ya está!
Bueno, y ahora esperemos a ver dónde cae Mortadelo. Seguro que como siempre se irá. Esta vez sí que lo ha hecho bien el enano loco. Mira que haber caído juntitos, jefe. Está bien, está bien. Vamos a lo nuestro. Vamos, no seas cobarde. Y ahora viene lo más difícil. ¿Cómo abriremos la puerta? Pero jefe, parece mentira que diga usted que eso es difícil. Eso está hecho. No hay más que llamar y ya nos abrirán, ¿eh? Es usted un... Bueno, ya no sé qué decirle. Pues no lo diga. Tienes orden de no despertarme hasta las 12. ¡Ánimo, jefe, que ya falta poco! ¡Seguro! Nada más dar un saltito y ¡zas! De acuerdo, allá voy. Pobre jefe, mire que le pasan a usted unas cosas que ya. Yo es que tenía menos pensado, le voy a... Escuche, escuche, es la hora de los fantasmas. Eso. Es como todos los mundos. Hay que armarse de valor para seguirles y después... ¡Morta! ¡Morta! ¿Qué pasa, jefe? ¿Es que nos esconde usted después de los horrores que hemos visto? Por aquí han debido bajar. ¡Qué espanto, jefe! Estaba sediento el mácula ese. ¿Adivina usted lo que estará haciendo ahora? No me lo diga. Escondámonos pronto, que vienen. ¡Métase en una armadura, jefe! ¡Métase! Yo voy. ¡Qué barbaridad! Con lo hábil que hubiera sido meterse en la otra. ¡Y zas! Se le ocurre meterse en la mía. Calle, hombre, calle. Subamos enseguida a investigar. No se mueva, no haga ruido. No se preocupe, usted tranquilo, jefe. Uy. ¡Ah!
Eficiente de estos percebes. Más vale rescatar al estulto de Mortadelo para que me transfiera en su lugar y resolverlo todo. Vamos a ver. ¡Qué grandes somos! Aquí están las memorias de Mácula Mortal. Es que somos la remanocha. Morta. Mortadelo, ¿dónde se ha metido ahora? Mamá, qué horror. ¡Qué barbaridad, primo! Con lo fácil que es y la que estás armando. ¡No! ¡Si para el enano loco ese todo es fácil! ¡Mortadelo, rescátenos! ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las tres? ¿Qué hace ese cuadrúpedo? ¡Devuelva todo aquí inmediatamente y rectifique! ¡Rectifique! ¡Mortadelo! ¡Rescátame si es valiente! ¡No, jefe! ¡Yo ya no quería venir! ¡Ese aparato es un lío con tantos botones! ¡Primo! ¡Ordena a ese merluzo que no toque más mi armario del tiempo! ¡Jefe! ¡No le haga caso a ese enano loco! ¡Jefe! ¿Qué le ocurre? Qué curioso. Fíjese, Mortadelo, aquí dice que el pobre es víctima de una maldición y que se le puede desencantar haciéndole beber agua. Pero esto es inaudito. ¿Cómo vamos a conseguir que beba agua sin que se dé cuenta? Muy fácil, jefe. Por lo visto, el Mácula ese lo que hace todas las noches a las 12 es coger una descomunal castaña. Entonces hemos de descubrir el sitio donde bebe, echarle agua al vino, que es lo normal, y zas... ¿Qué le parece mi idea? Sí, de acuerdo. Tenemos que desencantarle como sea. Ya han dado las 12. Escuche, escuche la que tienen organizada. Está claro, jefe. Ya está con la trompa. ¡Qué golpetazo! ¡Qué golpetazo! ¡Mis zancos! ¿Dónde están mis zancos? ¡Están rotos! ¡Ven! 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 Fíjese, jefe, cómo está organizado el conde. Tiene de todo. Fíjese, fíjese, qué sibarita. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de bebida! Morapio, quitapena, sangría, peleón. Todo está muy claro, pero no pierda usted ese libro, que es lo más importante de todo. Cuidado, que ahí viene. Tenemos que escondernos enseguida y en cuanto él llegue, ¡zas, le cazamos! ¡Siempre a sus órdenes, jefe! Aunque no le guste el vino, ya es un animal, es un animal. ¡Con el pepe! ¡Toma, toma agua! ¡Húndala! ¡Si soy el Gervasio! ¡Si soy el Gervasio otra vez! Prometo que no volveré a beber más. No volveré a beber en todos los días de mi vida.
Muchas gracias, señorito, por haberme desencantado. Y ahora me voy a mi pueblo. ¡Hasta la vista! Bueno, pues asunto resuelto. Tenga mucho cuidadito con ese libro hasta que nos rescate Chiflágoras. No lo vaya a perder, ¿eh? No se preocupe, jefe, pero tenga en cuenta que el libro dice que a los 30 segundos del desencantamiento todo volverá a ser igual que antes. Entonces nosotros también podemos desaparecer, jefe. Primo Chiflágoras, rescátanos enseguida. Vamos a ver, 67 coordenadas magneto estúpidas, 67 estroncios escabrosos y a ver lo que pasa. Sepa usted que Mortadelo ya está harto, harto, harto. ¡Basta ya! Déjese de zarandajas y vamos a ver dónde está el libro de las memorias del Conde Mácula. Tiene gracia. Resulta que yo lo tenía, pero me parece que lo dejé olvidado encima de una mesa que... No, con las prisas, claro, no... ¡Ay, qué esto me vale! ¡Me lo como! ¡Déjamelo a mí, primo! Ridiela lo que hace el hambre. Mira que querés de comer una ránica. De dirigirme a ustedes en nombre del director de esta peliculeja para informarles que la siguiente y morrocotuda aventura será en Aqualandia y nada menos que en la MOPA, o sea, Mancomunated Official Filopróspero Actualical Inc., donde estamos citados los mejores sabios del mundo y parte del extranjero. Primo Chiflágora, supongo que como es natural llevaremos con nosotros el armario del tiempo, ¿no? ¡Ey, no interrumpas, indiscreto! ¿No ves que estoy disertando? Disertando, sí, sí. Menudo rollo. ¿Rollo, eh? Ay, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Oh! ¡Jefe, sujéteme, sujéteme! ¿Sí? ¡O es que lo... que me veo metido en otro lío por culpa del enano loco este! ¡Y eso sí que no! ¡Cállense! ¡Y usted silencio, ignorante y minicraneal mancebo! ¿No ve que está todo previsto? ¿Y cómo cuernos vamos a ir a la Aqualandia esa? Y además llevándonos el armario del tiempo. ¡En el último y sensacional de mis inventos! ¡Señores, descúbranse! ¡Están ante el Sub-Anchovies! ¡Ay, qué tipo más loco que me mondo! Un servidor no se monda en ese cimbel de cazar demonias. ¡Primo, suelta marra! A la orden, Chifla. ¡Ahora vas a ver lo que es bueno por burlarse groseramente de mí! ¿Con qué cimbel de cazar demonias, eh? Y tenga mucho cuidado de no dejar escapar el gas, ¿eh, Mortadelo? Qué guapo estaría yo muchas veces si me callara. ¡No, no! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Bueno, ya estamos suficientemente altos. Ahora entremos todos en la nave. ¿Todos? ¿Cómo? Así, primo. ¡Ay, qué altura, qué mareo! ¡Qué parece! ¡Y ahora le tiro! ¿Qué pasa? Despacito, despacito.
dicho! ¡Todos! En el océano y sobre el objetivo. Ahora efectuaremos el amerizaje. ¿Están preparados? Sí, estamos preparados, pero despacito, ¿eh? Estamos preparados, pero despacito. Pues descenso se ha dicho. ¡Átense los cinturones! Eso que le dije despacito, si no... ¡Y yo no dije atense los cinturones, sotarugos! Sí, pero es que nosotros llevamos tirantes. Siempre me toca hacer el primero. ¡Déjese de gran vainas y dígame si ve algo! No veo nada, absolutamente nada. Ah, entonces, es que no hay peligro en la superficie, ¿eh, Mortadelo? ¡Y yo qué sé! ¡Se me han caído las gafas, corcho! ¡Rábanos! ¡Está visto que es una pena! ¡Inmersión a toda máquina! Primo Chiflágoras, dinos, ¿qué pasa ahora? ¡No lo sé, no lo sé! Déjame, voy a comprobar... ¡Pero por todos los monstruos del Averno acuático! Si es este ser de la especie animal el que tiene su pezuña puesta precisamente encima de la goma del carburante. Bueno, bueno, ya está bien. Ya me estoy cansando de que me insulte. Con levantar el pie basta, pero no hace falta llamarle a uno esas cosas. Jefe, es que este enano se pone como loco y no razona, ¿eh? ¡Qué blandos son! Tendré yo que hacerme cargo de los mandos. Chovies llamando a Mofa, llamando a Mofa. Aquí, Mofa. Les esperamos. Adelante, adelante. Están ustedes en su Mofa. Podían poner algún que otro mozo como en las estaciones, rábano. Acérquense a la gran pantalla para unas fórmulas de rigor y dejen las armas en el suelo. Esto no me gusta nada. Primo, diles, estúpido, que se calle. Cállate tú, no reniegues, haz lo que te ordenan. He dicho todas las armas en el suelo. Veamos ahora el invento. ¡Por todas las galaxias! ¡Esto es una tomadura de cabello! ¡Insensatos! ¿Habéis surcado el océano para traerme esa birria de armario? ¡Miren ahora la pantalla de la izquierda! ¡Yo soy el gran Mortilus! Tengo todos los inventos de la Tierra y todos los sabios son mis prisioneros ahí. Mi poder controla las instalaciones de la... de la... de la... de la... de la... de la...
Yo me largo, nos van a contagiar la gripe. ¡Quieto, gallina! ¿A dónde va? Hemos de salvar a mis colegas los sabios como sea. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Mi ciencia nos salvará, primo. A ver... Hay veces que la ciencia se ve anulada por causas de fuerza mayor que... Adelante, señores. ¿Pero cómo demonios ha podido abrir? Muy fácil, jefe. Hice otra puerta con esta navajita. Y ahora bajaremos para inspeccionar. ¿Tiene carne de conducir, enano? ¡Calla, ignorante! ¡Allá vamos! ¡Despacio, primo, despacio! ¡Que nos llegamos! ¡Ay, que nos llegamos! ¡Frena! ¡No perdamos tiempo! ¡Tú, primo, por la derecha! ¡Yo por la izquierda y vemos! ¡No diga más! ¡Yo por el centro! ¡Ay, que me troncho! ¡Pequeñajo, más que pequeñajo! ¿Y ahora qué me acuerdo? ¿Qué hay del aumento que le pedí en 1920? ¿Eh? ¡Ah, mire dónde se metió! ¡Ay, qué percebe! Y no quiero ni pensar cómo va a salir el enano de Chiflágoras, porque si antes era enano, ahora... ¡Oh! Y a mí que siempre me ha caído bien su primo, jefe. Mortadelo, mire lo que pone en aquel cartelito. ¿Qué querrá decir eso de duración en un minuto, en jefe? Tengamos mucho cuidado. Mortadelo, eche un vistazo detrás de la esquina. Voy. Pero qué rábanos le ha pasado. No me puedo fiar de nadie. Iré yo mismo a ver lo que ocurre. Sí. Vaya a ver lo que pasa. ¡Ay, qué golpes! Tengo una idea, jefe. No. Con una escena tan tierna no se atreverán. No sé. Y yo siempre resolviéndolo todo. ¿Dónde estarán estos malditos? ¡Ah! ¡Una idea, eh! ¿Quién habrá sido el que me...? ¡No le da ideas! ¡Gamberro! ¡Gamberro! Yo vea lo que es una idea cuando le coja. Yo salvando a los sabios, transfiriéndolos a sus países con mi ingenio eficiente armario del tiempo, extraído de mi supino e inefable numen cerebral, y ustedes jugando al coco, corre que te pillo, y atropellando a la ciencia personificada en mi digna efigie. ¡Alto! Ha dicho alto. Hemos de ir por este pasillo. Conduce a la cámara de Mortilus. Por la esquina. Por allá. No quiero ir. No quiero ir. ¡Qué tortazo! ¿A qué esperan, pelmazo? Con ese rayo fotoeléctrico es increíble. Claro, como los enanos no llegan hasta allí. ¡Cállese, cretino! Ya son presente la inteligencia del prójimo. Esto es el fin. Se destruyen ellos solos. ¡Ey, por una vez el calvo se ha portado! ¡Adentro con él! ¡Que se escapa! ¡Pero aquí estoy yo, para impedirlo! ¡Qué espanto! ¡Hemos estado a punto de...! ¡Calla! ¡No me lo digas!
Vamos a ver, vamos a ver. Después de tanto ajetreo, no sé si estará punto mi invento. Probaremos. A la poli con él. Es lo eso, mándaselo al comisario Pistolet. ¡Qué listo es! Solo le falta hablar. ¡Pero qué diablos pasa aquí! ¡Qué horror, Serafín! ¿Estoy más gruesa? ¡Sugestión, señora vagonesa! ¡Sugestión! ¡Vaya! Y ahora echa la sardinita a la foca, hijo. ¡Grosero, sinvergüenza! ¡Esto tiene algún fallo, demonio! ¡Lo que estás organizando! ¡Que me mato! ¡Quítese de encima, grosero, pinípedo! ¡Ya está bien! ¡Esto es demasiado! ¡Sigo sin comprenderlo, primo, pero esta vez no fallaré! ¡A la comisaría, se ha dicho! Pues le digo que ni estoy loca ni veo visiones, ¡so grosero! Vaya, esto es lo que nos faltaba. Pues no lo entiendo. Los gatos traen mala suerte. ¿Quién habrá apagado la luz? No te escaparás, gato insolente. ¡Aquí está el cabo! Quíteme sus pezuñas de encima y encienda la luz. ¡Encienda! ¡Sí, jefe! ¡Ay, qué arañazo! ¡Ay, qué arañazo! ¡Más que grosero, se encienda la luz! ¡Ya tengo el interruptor, ya! ¡Míralo, primo, que es capaz de apretar el mando de destrucción! ¡Lo que conozco! ¡Qué desconfianza! Pero me parece mentira. Si yo hago así, apago y enciendo la luz. Y si yo hubiera hecho así... ¡No!